aquí tenemos este Moto G3 y le vamos a quitar la cuenta Google olvidada, como están viendo. Aquí vamos a usar la herramienta UMT, voz original, ok. Muy bien, pues empecemos. Vamos a poner el equipo en modo descarga. Ya muchos ya saben cómo hacerlo. Botón Power y volumen abajo presionado los dos al mismo tiempo. O podemos conectar el cable y manteniendo volumen abajo presionado y nos va a mandar al modo Fastboot, ok. Bueno, vamos a ponerlo en ese modo. La cuenta la vamos a quitar en 3 minutos. Puede ser en menos, pero lo vamos a dejar en 3 minutos, ok. Estando en este método, ¿qué vamos a hacer? Nos aseguramos que tengamos los drivers instalados correctamente. Este, el de Fastboot. Si no sabes cómo instalarlo o algo, te voy a dejar abajo de este video el video de cómo instalarlo. Aquí tenemos la herramienta. Vamos a probar aquí. Pues aquí no va a salir. No va a salir. Esta es la nueva función que se agregó hace tiempo. La vamos a dar aquí. Tiene como un menos de un año, creo que se agregó esta función que no estaba. Y ha estado funcionando muy bien. Aquí vamos a estar atentos. Tenemos que estar atentos en cuanto inicie el equipo o aparezca el inicio. Le vamos a presionar rápidamente a OK. Ahí donde dice OK. Vamos a estar atentos. Aquí presionamos OK rápidamente. Y nos manda el equipo. Bueno, lo reinicia nuevamente y otra vez vamos a estar atentos. Vamos a repetir este paso como 2 a 3 veces y de esa manera le quitaremos la cuenta olvidada a este equipo. Varía dependiendo del moto que estés quitándole la cuenta, varía. Unos puede ser más adelante, otros más atrás. Esta función que estamos usando. Pero en este moto es aquí. Le volvemos a dar. Tenemos que tener instalado los drivers ADB del modo Fastboot para que funcione, ok. Y aquí ya estamos a punto de terminar. Ahí le damos rápidamente la palomita y le damos a aceptar. Tenemos que hacerlo rápido. Ahí le damos OK. Esperamos. El equipo se va a volver a meter a modo Fastboot automáticamente. Esperamos que cargue. Una vez que se quede ahí, le vamos a dar aquí. Si no tenemos correctamente instalados los drivers de modo Fastboot, no nos va a funcionar, ¿ok? Y aquí ya el equipo va a iniciar 50. Bueno, ustedes ya saben qué hacer. Una vez que le quiten la cuenta, activan el programador, desarrollador, el OEM. Y le hacen un hard reset de fábrica para que no tengan ningún tipo de problemas, ¿ok? Y si tienen este equipo y no está liberado, abajo de este video les voy a dejar otro video de cómo liberarlo. Pero eso será con otra caja. Pero aquí yo me estoy despidiendo y sigan esperando próximos videos. Dejen su comentario, su like y síganse suscribiendo. Pero yo aquí me despido. Ahí los dejo con el video.